It's been a day, stressing out like crazy. Just wanna be lazy with my girls. It's been a day, we gonna get wavy. Layer on some diamonds and some pearls. Maybe we could go to the mall, get our nails done, get our hair done, we fly. Maybe we could holler at the boys, looking so good, whistle when they walk by. Cause we know what they want, but we just laugh. Yeah, we won't let them get away with that. We walk taller, heads held high, cause we so. Hola amigos, yo soy Camila de Camp Surium, espero que estén súper, súper bien. El día de hoy, como es costumbre, cada fin de mes tenemos el video del Bullet Journal. Pero en esta ocasión en compañía de una tiendita súper especial que se llama Oleospark. Recuerden que en la descripción les estaré dejando el link directo a su página oficial para que puedan ver todos sus maravillosos productos. Y también les estaré dejando mi código de descuento Camp Surium para que puedan tener una compra mucho más económica. Así que primero vamos a comenzar con el haul y vamos a utilizar también todos los productos que nos hayan mandado para hacer nuestra planeación del Bullet Journal de este mes. Así que sin nada más que decir, comencemos. Lo primero que tenemos y que les quería mostrar es este set de tote bag, mochila, cartuchera y pues un neceser. Que la verdad es que está bastante bueno. Yo la verdad es que lo he estado usando muchísimo. Ya lo he probado, me encanta, es bastante práctico. La mochila también para mí es un tamaño perfecto. Le cabe mi tablet, el bullet journal, libros, un montón de cosas más. Y ahorita les voy a mostrar con más detalle. En el bolsillo principal tenemos esta división que nos puede servir para la laptop o tablet. Yo llevo mi tablet acá. Y acá es el espacio para tus cuadernos o tus libros. Acá a los costados tiene estas dos correitas que es para la botella y este espacio también. En la parte de arriba tiene un bolsillo chiquito. Y en la parte de acá tiene estos dos ganchitos que nos da un bolsillo transparente. Y acá me gusta llevar mucho mi disco externo. Y por cierto, en la parte de atrás tiene un bolsillo secreto. Es bastante amplio, así que acá pueden guardar su celular, billetera o cosas de valor. Esta es la tuba que como ven está súper preciosa. Tiene un bolsillo delantero donde también tiene estos ganchitos de acá y tiene el bolsillo transparente. Tenemos también un soporte para llaves y este sería el bolsillo principal, que no tiene bolsillos internos, es solamente un solo espacio. Este de acá es la cartuchera, es bastante chiquitita y me sirve bastante para cuando quiero llevar cosas súper, súper, súper esenciales. Y este es el neceser slash que también se puede convertir en una carterita. Y este es el neceser que es de un solo bolsillo. Este todavía no lo uso como neceser, pero igual de todos modos lo pueden usar como deseen, hasta como una cartuchera. Ahora seguimos con la papelería, que en este caso, vean, tenemos este set de colores verdes que está muy, 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 muy bonito. Como pueden observar, tiene muchísimos stickers de circulitos, banderines, figuras geométricas. También nos vienen algunas washis, fotitos Polaroid, imágenes tanto en tamaño oficio como en A5 y también imágenes con sticker. Que estas son mucho más pequeñas. Imágenes en forma de circulito, rectángulo, frases para poder decorar nuestro bullet journal. Y también unas cintas como de película, que de igual manera son para decorar. Continuando con la papelería, les quería mostrar estos tres taquitos de hoja que están súper bonitos en diferentes diseños. Tenemos primero este de acá en colores azul y amarillito. Este otro que es como en colores tierra. Y este de acá en tonos rosita. Ahora sí vamos a probar estos dos sets de plumones que me tienen muy, muy, muy encantada. Estos son los Mike Liner, el nuevo set, entre comillas, que salió. Ya tiene un tiempito, pero es el que me faltaba de los más recientes. Estos Mike Liner son los de punta biselada, son en tonos pastelitos, tenemos el moradito, amarillo, celestito, que está súper, súper bonito, un rosita pastel muy lindo.
y también un color melón bastante suave. Y en este caso tenemos los Two Line Pen, que como dice su nombre, tiene doble punta y nos permite este efecto. Estos son más como unos estilógrafos, están muy bonitos, nos pueden servir para hacer títulos muy muy creativos. Juegan con una paleta de colores de 2 y la verdad es que tiene varias combinaciones y están muy lindos para poder usarlos en los títulos. Les quería mostrar también a más detalle los correctores en cinta. Es un set de 6 correctores que está buenísimo porque así nos va a durar muchísimo tiempo. Y hasta te vienen en su estuche. Les quiero mostrar este set de acá que es de 10 piezas de papel decorativo. Algunos están troquelados, otros tienen textura. Están muy 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 bonitos para poder decorar nuestro bullet journal. O también hacer scrapbooking. Así que les muestro un poquito más de cerca para que vean cómo es. Y por último, pero no menos importante, también tenemos esta libretita súper 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 bonita. Ahora sí les quiero presentar esta libretita que está súper súper bonita, que creo que la voy a utilizar en todo lo que queda de esta mitad de año. Ya me quedaban pocas hojas en mi bullet journal anterior, así que de repente lo uso un poquito más como journaling, como tal, para poder acabar las hojitas que me quedan, que no son muchas, y en esta continúo ya lo que queda del año. La verdad es que está muy muy linda. Es una libretita de tela con estos 6 rings que están bien bonitos porque podemos sacar las hojas y volverlas a colocar sin que se dañen ni nada, y también es mucho más fácil el hecho de decorarlo. Ahora sí, vamos a comenzar con nuestra planeación de este mes de mayo. En esta ocasión utilicé una de las imágenes que venían ya en el set verde. Las puse de fondo, quedaba exacto, y también jugué con estas texturas de acá, este papel y también otro que tiene como un troquelado, que es este de puntitos. Estaba muy bonito, esto sí lo pegué con silicona para que pueda agarrar un poquito mejor. Y lo puse como una especie de washi, más o menos, en una parte de la libreta. Le pegué también una imagen de la misma tonalidad con una washi y lo decoré con este circulito en versión sticker. Y obviamente no pueden faltar nuestros detallitos con pluma blanca. También tenían este tipo de plantillitas de redes sociales, de Instagram, posts, TikTok. Escogí este de acá, que me gustó bastante porque tenía un espacio vacío y dije, bueno, acá creo que puedo colocar el título. Y vean, toda la papelería está bellísima, realmente tiene un montón de variedad y me encantó. Siento que comprarte uno de estos ya te salva, pero para un montón de planeaciones. Ahora sí, con la paleta de colores que escogí este verdecito, el rosita y este morado. No, perdón, el rosita no, fue el melón. Le puse un delineado con esta letra Keep on Tracking. Como saben, me gusta bastante usarla, pero hace tiempo no la ponía como que en una planeación, si no me equivoco, o de repente no se los grababa. Así que en la primera parte me decidí por solamente hacer el borde, el delineado, y los circulitos en medio, pues ya pintarlos con los tonos, porque si no sentí que se iba a ver muy muy cargado si lo pintaba todo. Ahora sí, continuamos con el calendario. Yo también hice esta letra de Keep on Tracking que me gustó bastante. Como saben, es de mis tipografías favoritas, aparte del doble trazo, siempre las uso un montón. Y acá sí fui variando entre pintar de color cada letra en ese orden de verde, morado y melón. Ahora sí, solamente le coloqué algunos detalles con pluma blanca, que son los circulitos, y lo retiré para poder colocarle una imagen en la parte del medio, tanto en esta hoja como en la siguiente cara. Quería ponerle esta imagen que me gustó bastante, esto que queda muy bien también con la gama de colores. Y al otro lado también hice lo mismo. Y también me ayudé con esta perforadora que ya tenía para poder volver a hacerle los huequitos y poder colocarlo en la libreta nuevamente. Y
ahora sí, en la otra parte nada más escribí mayo 2023 para que no quede como que muy vacío. Y puse los códigos, los objetivos del mes y cositas que necesito comprar, que a veces por ahí me olvido, entonces para tenerlo bien pendiente y en cuenta. Igual en los objetivos del mes solo coloqué tres porque quería que sean concisos, bastante realistas y también que se puedan, o sea, que puedan ser alcanzables en todo este mes. Coloqué mi código de color, le puse algunos detallitos, unas viñetas de hojitas también para complementar con la gama de colores. Y ahora sí es momento de hacer los cuadraditos del calendario, que como saben me gusta mucho hacerlo así, como que pintarlo. Desde hace ya varios meses me está gustando esto y siento que le da un toque de color también mucho más bonito, en especial cuando son colores más o menos claros, o se me hace mucho más fácil de repente escribir los pendientes con lapicero negro, ya que en cualquier lugar puedo conseguirlo, a no ser que, por ejemplo, si utilizo tonos muy oscuros tendría que utilizar el lapicero blanco, y si me equivoco o si quiero resaltarlo pues ya no se ve muy bien. Entonces prefiero usar estos colores mucho más claritos al momento que hago este tipo de calendario. Y así es más o menos como nos quedaría el calendario ya con las fechas listas. Ahora solamente nos falta colocar los días de la semana y decidí ponerle... Y al principio iba a usar los sellitos, pero me di cuenta que estaban un poquito grandes para el espacio que había dejado, así que opté primero por utilizar esta letra serie. Y listo, y así nos quedaría nuestro calendario. Vamos a continuar con el habit tracker, que siento que por esta semana de finales y como les conté también por Instagram se me juntó con el trabajo y todo eso, pues dejé un poquito los hábitos de lado. Normalmente siempre lo que más suelo mantener es mi skincare porque me gusta mucho cuidar eso, pero hay otros factores que sí, pues los he dejado de lado y me gustaría volver a retomarlo. Por ejemplo, hubo creo que una semana donde no estaba tan al 100 con los 2 litros de agua, con la cantidad que suelo tomar. Entonces ya desde la semana pasada más o menos ya lo estoy retomando y ya estamos por buen camino. Pero de todos modos me gustaría hacerle un seguimiento a este hábito. Pero también me gustaría hacerle un seguimiento a los demás hábitos. Me olvidé escribir la letra en Keep on Tracking, pero esta vez en mayúscula con estos detallitos de pluma blanca y abajo la palabra Tracker con este plumón gris que también es de los Might Liner. Y no sabía muy bien cómo hacer el habit tracker, ya que normalmente siempre lo hago con la Fumemo, pero quise cambiar un poquito en esta ocasión y decidí optar por estos cuadraditos, o sea, ir rellenando cada cuadradito aprovechando que la hoja es cuadriculada. Me ocupo de este espacio y al principio dije, se ve un poco raro si lo pongo todo a la derecha, y casi iba a mover el título, pero dije, no, mejor lo intercalo y pongo el título a la derecha y el otro a la izquierda y así con los demás. Y me gustó muchísimo más cómo quedó de esta manera, porque así se ve un poquito más dinámico. Ahora sí, como últimos detalles, es momento de decorar con esta washi y la verdad es que me encantó, lo siento bastante no minimalista, porque no llega a ser minimalista, pero tampoco lo siento saturado, es más como algo intermedio, pero al momento de resaltar
cada vez que voy cumpliendo un hábito, pues se va a ver un poquito con más de color en la parte del centro. Y ya en la siguiente página hice el sleep tracker, que también es algo que quiero cuidar, quiero ver mejor cuántas horas duermo por cada día, porque sí, últimamente me he estado desvelando bastante, por lo que les digo que se me juntó todo. Y obviamente tengo que sacar tiempo de donde no hay para poder cumplir con todos mis pendientes, tanto de trabajo como de los estudios, ¿no? Que es lo principal, trabajo y estudios. Así que aquí estoy colocando, yo sé que se ve vacío, pero al momento de terminar el sleep tracker, al momento de terminarlo en el mes, pues ya se ve un poquito más relleno, porque voy a ir resaltando cada la cantidad de horas que duermo en cuestión a los días que corresponden. Y ahora sí, como última página tenemos la planeación de la semana, que en esta ocasión también lo hice de dos páginas. Antes lo hacía así por la cantidad de pendientes, ahorita también estoy con full pendientes y tengo muchos planes y muchas ideas para compartirlos también por redes, así que sí voy a necesitar más espacio, porque creo que el mes pasado lo hice solamente de una página, porque solamente me estaba enfocando en los estudios y mis tareas y eso. Pero pues ahorita justo en otro blog les voy a comentar, pero les voy spoileando que tomé la decisión de retirarme de dos cursos. Al final son como 7 créditos creo entre los dos. Y la verdad es que no me convence mucho uno. Son varios factores, o sea, no me convence mucho las profesoras que enseñan. Me retiré del curso donde me enseñan Premiere y After Effects, que After sí lo quería aprender, pero la verdad es que la profesora, no, uno, no se da a entender, dos, se demora demasiado en explicar, tres, la clase es muy ZZ, cuatro, es muy grosera, o sea, bueno, no grosera de insultar, sino como que no acepta feedback, ¿saben? O sea, es como que ella tiene la verdad absoluta y pues no, la verdad es que no me gusta congeniar con personas así. Y sinceramente, también por el lado económico, me estaría ahorrando mis 80 soles de taxi semanales, así que ya hice mis cálculos y en base a eso que me ahorro puedo llevar mi ciclo verano tranquilamente. Y creo que va a ser la mejor opción, así también me puedo concentrar un poco más en redes y voy a tener un poco más de tiempo para mí y también para dedicarme a la empresa de mi familia, porque como saben yo también trabajo ahí, o sea, no trabajo tiempo completo, es más como una ayuda, por así decirlo, porque pues si no, no me alcanzaría el tiempo como tal. Y aparte así también puedo solventar otros gastos que tengo previstos, como la remodelación de mi cuarto. Y es más que nada por cuestión de tiempo también, porque justo los miércoles me toca esos dos cursos casualmente. Y estoy desde la mañana, como desde las 9 y 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Entonces es literalmente, me ocupa todo el día. Así que por eso también tomé esa decisión que, bueno, también les estaré explicando un poquito más en un próximo estudio blog, que me imagino que sería el siguiente o algo así, para contarles bien a detalle el chismecito. Pero sí, es básicamente lo que les tenía que contar para mantenerlos actualizados. Justamente por eso también no pude subir muchos videos la semana pasada y la antepasada, por trabajo y por estudios. Porque en la primera semana que no subí video, pues fue por trabajo. Y la segunda porque tenía que ponerme al día con los proyectos de Toulouse. Ahora sí les voy a mostrar cómo es que quedó la planeación de este mes. Comenzando con la portada, me gustó bastante este hecho que vengan este tipo de plantillitas. Me gustó bastante para poner el título. Y estas texturas de acá están muy muy bonitas. Las pegué con silicona, se me hizo mucho más fácil y práctico. Las imágenes también están de muy muy buena calidad y me encantaron. Aparte que la imagen del fondo quedaba exacto en la libreta. La siguiente página es el calendario. Como saben, me gustó muchísimo el hecho de hacerlo así en cuadraditos de colores. Me está gustando bastante desde hace un par de meses.
Acá le puse el mes conjunto con el 2023 para que no quede tan vacío en la parte de arriba. Utilicé una letra serif para la parte de los días de la semana. Implementé nuevamente lo del código de colores, pero en esta vez un poquito más extenso. También tenemos unos 3 objetivos del mes, algo pequeño, conciso. Y también una sección de necesito comprar ciertos artículos, ya sea para YouTube como para mis objetos personales. Y el siguiente es el habit tracker, que siento que he dejado un poquito los hábitos de lado, así que quise volver a hacerlo para poder tener un mejor seguimiento de ellos. Puse el de yoga, meditación, 2 litros de agua, leer y skincare, y decidí hacerlo también de este formato. Y aparte también hice el sleep tracker, que la hora mínima normalmente que duermo es entre las 9, y ponte que un día me quede hasta muy tarde y pues lo máximo así que me despierto es las 12. Y acá están los días de la semana del 1 al 31. Por último, pero no menos importante, tenemos la planeación de esta semana, que me encanta esta frase de este mes me toca priorizar mi salud mental, que es algo que quiero hacer y pues les voy a comunicar también más adelante. La primera semana me gustó ponerlo así, en estas 2 esquinas, como que la parte más importante, y luego la parte de rellenar los pendientes de esta semana los coloqué en estos cuadritos junto con la ayuda de los sellitos. Nuevamente aquí utilicé algunas texturas, washis, imágenes. De igual manera en la parte de abajo, las imágenes y los stickers. Me encantó muchísimo. Bueno amigos, llegamos hasta el final de este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Me divertí en serio haciendo este video de Bullet Journal. Me encantó muchísimo el hecho de usar las texturas y yo creo que las voy a usar muchísimo más seguido. A partir de ahora para mis planeaciones y todo eso. Amé también la paleta de colores que me ayudaron a escogerla. Y no se pierdan obviamente los demás videitos, que también les voy a mostrar un poquito más de papelería, y me han pedido bastante study vlogs, así que nos vemos en algunas clasecitas donde les voy a mostrar un poquito más de ya pasé finales de primer promedio. Fue un poquito estresante porque también se me juntó con el trabajo, así que estuve varios días madrugando poniéndome al día en los proyectos finales, tareas y todo eso. Y justamente quiero hacerles un video de organizando y reprogramando mi vida, porque como saben, más que nada en la parte de finales o de entregas es donde se me desordena un poquito las cosas por el tiempo, que a veces simplemente no da. Así que sin nada más que decir, espero que tengan un bonito día, una bonita semana. No se olviden tomar agüita, hacer sus tareas, organizarse y también dedicarse tiempo a sí mismos. Espero que les vaya muy bien en esta semana y nos vemos en el próximo video. Bye. Hey,